Hola, en estos vídeos voy a hablaros sobre la regulación del flujo sanguíneo. Esta regulación puede ser a corto o a largo plazo, es decir, inmediata o más a largo plazo. A corto plazo se va a dar de tres maneras. Una regulación local, es decir, controlada por cada tejido, cada órgano, cada célula casi. Una regulación nerviosa, controlada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, veremos cómo. Y una regulación humoral, que sería a través de hormonas. Pero también podemos tener una regulación del flujo sanguíneo a largo plazo, en el tiempo. Y esto sería a través de la vasculogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es algo excepcional. Eh, a largo plazo también sería la regulación renal. Ya disponéis de algunos otros vídeos en mi canal en el que os hablo de cómo el sistema renal, controlando la reabsorción o la excreción de agua, modifica el volumen sanguíneo y, por tanto, el flujo sanguíneo. En estos vídeos nos vamos a centrar en las regulaciones a corto plazo y en este en concreto vamos a empezar por la regulación local, que es la forma en la que cada órgano va a controlar la cantidad de sangre que le llega en cada momento, que nunca va a ser ni en exceso ni en defecto, siempre vamos a tener la cantidad de sangre necesaria en función de las necesidades metabólicas de cada tejido y casi de cada célula. Eh, dejaré escrito para que recordemos que el flujo sanguíneo es la diferencia de presión dentro de un vaso partido por la resistencia. Es decir, si aumentamos la resistencia disminuimos el flujo. Y recordar que la resistencia eh, va a estar controlada principalmente por el diámetro del vaso sanguíneo, controlado por la musculatura lisa que rodea esos vasos, esas arteriolas, ¿no? arterias principalmente. Otros factores que intervienen en la resistencia son la viscosidad de la sangre o el tamaño, la longitud de todo el sistema vascular, que son condiciones que no van a cambiar de forma inmediata. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a ver cómo se da ese control local. Entonces vamos a estudiar qué pasaría o de qué manera vamos a conseguir aumentar el flujo en un tejido y de qué manera vamos a conseguir disminuirlo. disminuirlo ¿Por qué motivos lo necesitamos y cómo sucede? Entonces vamos a empezar con eh, de qué forma vamos a aumentar el flujo sanguíneo. Esto sería una arteria, una arteriola, que desembocaría en un lecho capilar y eh, alrededor de él pues tendríamos intersticio y aquí pues vamos a representar las células del tejido. Vale, entonces, ¿cómo estas células de cada tejido van a controlar el flujo sanguíneo? Pues lo van a hacer de dos maneras. Si lo, que tenemos es, si lo que necesitamos es aumentar el flujo es porque, como os digo, hay un aumento en el metabolismo. Entonces, el aumento en el metabolismo va a tener como consecuencia la liberación de una serie de moléculas, moléculas productos de desecho del metabolismo. Pues, por ejemplo, CO2, eh, protones, potasio, adenosina. Todo esto está siendo liberado de las células simplemente porque estas células tienen un metabolismo, vamos a poner una llamita para representarlo, muy elevado. Entonces, pues resulta que estas moléculas son vasodilatadoras, son moléculas que van a aumentar el diámetro del vaso sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a afectar al músculo liso que rodea esta arteriola el músculo liso que está rodeando la arteria o la arteriola, lo que va a pasar es que estas moléculas se van a unir a receptores que haya en estas células y van a llevar a la relajación de estas células. Al relajarse va a aumentar el diámetro del vaso sanguíneo y va a llevar más flujo. ¿Vale? Por lo tanto, aumento de metabolismo, liberamos sustancias con un efecto vasodilatador sobre el músculo o, o relajante sobre el músculo liso llevando a la vasodilatación. La segunda teoría tiene que ver con el consumo de oxígeno. Como nos estamos quedando sin oxígeno porque estas células que han aumentado su metabolismo están consumiendo ese oxígeno, van a caer los niveles de oxígeno y van a caer para todo el tejido. Entonces, también va a caer el nivel de oxígeno que necesitan estas células para fabricar ATP. Si no tengo ATP, no puedo hacer eh, puente cruzado, no puedo hacer contracción muscular. De nuevo, estas células del músculo liso se van a relajar y voy a dilatar el vaso sanguíneo. La consecuencia es el aumento del flujo. ¿vale? Ahora bien, esto va a ocurrir, como digo, siempre que haya un aumento por encima de lo normal del gasto metabólico, de la necesidad energética de un tejido. Cuando ese tejido de repente ya recibe ese extra de flujo, lo que va a suceder en este vaso al aumentar el flujo es que va a aumentar la presión. Claro, si aumenta mucho la presión va a tener una consecuencia que sería un exceso de filtrado, por ejemplo, o en capilares de pequeño diámetro, podría llevarnos hasta la rotura del capilar, ¿no? Y podríamos tener un ictus o, o cosas así, daños así. Entonces, es muy importante mantener la homeostasis, mantener la estabilidad o el equilibrio entre las necesidades de flujo con las consecuencias que puede tener ese exceso de flujo. Entonces lo que va a ocurrir sería el efecto contrario. Ahora podríamos ver cómo disminuimos el flujo en el caso de que ya tengamos el, la necesidad metabólica cubierta. Entonces, para disminuir el flujo, pues ahora lo que va a suceder es, vamos a volver a pintar nuestro vaso. En este caso hay también dos teorías que explican la bajada del flujo ahora queremos bajar el flujo y por tanto queremos bajar la presión hay dos teorías que lo apoyan una es la que llamamos teoría metabólica al llamarse metabólica que no os confunda con esta porque en realidad tiene que ver con el oxígeno ahora lo que sucede es como hay mucho flujo como tengo aumentado el flujo tengo una gran disponibilidad de oxígeno tengo mucha cantidad de oxígeno como tengo mucha cantidad de oxígeno en células de músculo liso voy a fabricar altas cantidades de ATP y esto va a favorecer la contracción. Si estas células se contraen, estaré reduciendo el diámetro del vaso sanguíneo y de esa manera reduzco el flujo. La otra teoría es la teoría miogénica. Esta teoría lo que nos dice es, como hemos, bueno, aquí he puesto esto es para, ¿eh? lo que quiero es disminuir, pero es si habíamos aumentado el flujo y habíamos aumentado la presión, lo que va a suceder en estas células del músculo liso es que se van a estirar, ¿no? Estamos aumentando el fluido que va por estos vasos, entonces me está estirando tanto la arteria como el músculo liso que está aquí. Voy a poner aquí en grande la célula del músculo liso. Si estamos estirando esta célula, van a pasar dos cosas. Una principal es que se van a abrir por estiramiento. Voy a favorecer la apertura de canales de calcio. Si me entra más calcio en las células, la consecuencia, como sabéis, es que se forman más puentes cruzados y por tanto va a ser más eficaz la contracción. Estoy haciendo contracción, estoy por tanto cerrando el vaso sanguíneo. Además, si recordamos el, 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 la manera en la que la longitud de los músculos afectaba a la contracción, decíamos que al aumentar la longitud se colocaban en una mejor disposición los sarcómeros, los filamentos de actina y miosina, Sumábamos la tensión pasiva con la activa y eso hacía que, pues eso, al mayor longitud, nos aumentase también la fuerza de la contracción. En este caso. ¿Vale? Pero aquí, como es músculo liso, el papel más importante es el estiramiento y la apertura de canales de calcio. Por lo tanto, bien porque tenemos un exceso de oxígeno por el exceso de flujo, o bien por esta teoría de miogénica que es, como estiro el músculo, lenta le más calcio, favorezco la contracción, a lo que estamos llevando es a un cierre, a una contracción de estas células, que me lleva a una disminución del flujo. Y esa disminución del flujo va a provocar que en, a continuación, ¿no? si este es el vaso, Tenía esta anchura y ahora lo voy a estrechar. Pues aquí estamos disminuyendo el flujo sanguíneo y por tanto la presión. La presión aumentará delante del sistema, delante de la parte que haya sido constreñida, pero aquí se relajará y aquí bajará la presión. De manera que ya no evitaremos el daño, el posible daño en los capilares, que puede ser un daño físico de romperlo o puede ser que aumentásemos demasiado la filtración. ¿vale? Por lo tanto. Eh, vamos a estar en constante equilibrio entre aumentar el flujo, disminuir el flujo, aumentar el flujo dilatando, disminuir el flujo con, constriñendo, eh, modificando, como siempre, constri, eh, contrayendo o relajando el músculo liso. Y esto, insisto, es control local. Cada tejido lo va a regular de una manera independiente. Si nosotros hacemos una actividad física, van a ser mis músculos los que van a necesitar un exceso de flujo y van a comenzar por este sistema alternativamente estarán eh, combinando ambos para no tener exceso de sangre. ¿vale? Bueno, pues en los siguientes vídeos os hablaré de la regulación nerviosa y humoral. Espero que os haya ayudado.